producción universal de la lengua española y para la difusión de la cultura española en el exterior. Esos son los dos mandatos legales que tiene el Instituto Cervantes, la lengua y la cultura, y por ello trabajamos en los 5 continentes a través de nuestras propias unidades en 90 ciudades del mundo y a través de, por convenio, toda una red de centros acreditados, de centros examinadores de nuestro diploma de español y de un conjunto también de actividades culturales que hacemos por todo el mundo. Hoy estamos aquí porque la Universidad San Pablo CEU nos va a ofrecer a través de su coro un concierto muy especial en el marco de una gira entre España y el Reino Unido. Por eso verán que lo que estamos en el Cervantes, por ahí aparecen algunas palabras en inglés, pero es porque la gira continúa en el Reino Unido y este es el preámbulo de ese viaje que cuenta también, como este concierto, pues con una parte de apoyo también del Instituto Cervantes. El coro lo van a escuchar ustedes ahora, es magnífico, dirigido por un gran músico que es el maestro José María Álvarez, a quien admiramos muchísimo por sus grandes cualidades como músico, como director, y en fin, bueno, lo van ustedes a ver directamente ahora, o sea que no voy a decir más, pero en fin, sí quería por lo menos que quedara públicamente constancia de ello. Para el Instituto Cervantes es una gran satisfacción que estén aquí, que estemos unidos a una institución académica de tanto prestigio, que además esto forme parte, insisto, de una gira internacional, y que además parte del programa, como podrán ver, tiene que ver también con el Quijote. Y aprovecho para recordar que estamos este año en el 4º centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, y que el año que viene, el 2016, será el 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Y pueden imaginarse ustedes que en esta casa Miguel de Cervantes y el Quijote pues son algo importante, no solo para esta casa, sino para toda la cultura española. Y si ustedes vienen otro día y ven la exposición que tenemos aquí de Quijotes por el Mundo, que les recomiendo porque es magnífica, verán cómo el Quijote es una obra absolutamente universal, traducida a montones de lenguas del mundo, y que resulta ser, por un lado, la obra más española, que refleja el alma española, Don Quijote, Sancho Panza y Dulcinea, lo más español, pero resulta que es lo más universal. Por eso se sigue traduciendo en el siglo XXI, por eso se sigue llevando al cine, y ha habido numerosas adaptaciones al cine, se sigue traduciendo, se sigue pintando, se sigue dibujando Don Quijote y Sancho Panza como una imagen, no solo de España, sino de la literatura universal. Y por eso este concierto también pues contribuye, en cierto modo, a recordar este centenario tan importante para todos nosotros, para España, para la literatura y para todos los amantes de la cultura en general. Quiero terminar dando las gracias al embajador que nos acompaña esta tarde y al que agradezco mucho su presencia, y por supuesto a todos ustedes, y reiterar una vez más que el Instituto Cervantes está a su disposición en la difusión de todo aquello que nos une como españoles y que nos une con el resto del mundo, como es la lengua y como es la cultura. Muchas gracias.